El municipio de Izúcar de Matamoros se prepara para un evento significativo. La reapertura del templo de Santiaguito Apóstol, después de casi siete años de permanecer cerrado debido a los daños causados por el sismo del 19 de septiembre del 2017, este lugar histórico volverá a recibir a los fieles. La consagración del templo está programada para el 21 de julio a las 10 de la mañana. La parroquia de Santiago Apóstol Izúcar de Matamoros ha compartido la noticia a través de las redes sociales, invitando a toda la comunidad religiosa a estar presente en esta celebración eucarística. El obispo auxiliar Tomás López Durán también asistirá al evento. La imagen de Santiago, considerada milagrosa por muchos, regresará a su hogar espiritual y esta reapertura coincide con la festividad de Santiago Apóstol una de las actividades religiosas más importantes de la zona, que se celebra el próximo 25 de julio. En años anteriores, esta fiesta patronal ha atraído a más de 20.000 asistentes en diferentes días. La comunidad espera con entusiasmo la restauración y la oportunidad de volver a reunirse en este lugar sagrado. Para Contexto Noticias, David Domínguez.